Buenos días, estoy Dr. John Bennett en Miami Beach, Florida, hogar de Neurosurgical TV. Tenemos una gran ronda de neurocirugía en Latinoamérica. La primera presentadora es Manuel Encarnación, un residente de República Dominicana, pero está en Rusia ahora haciendo su segundo año de entrenamiento de neurocirugía en Moscú, Rusia. Bienvenidos, Manuel. Tú estás en mute, Manuel. Todo bien, gracias a Dios. La conexión está un poco lenta, John. Le escucho un poco lento. Ok. Con paciencia. Ok. John, entonces, cuando consideres, yo estoy listo. Sí, estamos listos. Ok. Como decía, mi nombre es Manuel de Jesús Encarnación Ramírez. Soy médico residente de tercer año en neurocirugía de la Universidad Rusa de Amistad de los Pueblos, Moscú. Nuestro proyecto se llama 2022 Truehead, debido a que hemos desarrollado un simulador a escala real para neurocirugía. Bien. Parte del equipo de 2020 Truehead, tenemos al doctor José Antonio Suriano, presidente de la Asociación Mexicana de Neurocirugía y actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Neurocirugía Flank. José Barrientos, presidente de segundo año en neurocirugía de la Universidad Rusa de Amistad de los Pueblos. Y Gerald Moza, residente de segundo año en neurocirugía de la Universidad Rusa de Amistad de los Pueblos. Nuestros advisors, gracias a ellos por sus consejos, al doctor Aip Cherian, doctor Yuha, doctor Nikolai Konovalov, doctor Jesús Lafuente, doctor Albert Sufianov, doctor Boris Olenikov. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, los cuerpos para el uso, para el entrenamiento, son caros. Siempre nos hacemos esa pregunta, son caros, pero no obstante son caros porque está difícil de obtenerlos para práctica. Porque en Latinoamérica, por ejemplo, no hay esa abundancia de cuerpos para laboratorios. Aquí podemos ver a nivel mundial cómo es la distribución de la necesidad en los países que más utilizan cadáveres, la demanda de cadáveres. El uso de cadáveres para entrenamiento, de cadáveres para fines científicos, es costoso. Entonces la pregunta es, los cadáveres, los especímenes cadavéricos para entrenamiento no están disponibles para todo el mundo y en todos los lugares. ¿Pero por qué? En el Neurosurgical Training vemos que tenemos tres lugares. Tenemos la sala de operaciones, en la cual entrenamos con el ser humano, con el paciente. La sala de cadáveres, que se utilizan los especímenes cadavéricos. Y las áreas de simulación o laboratorios de simulación, donde tenemos True Trainers, tenemos realidad aumentada también. Pero, ¿cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos con los cadáveres para entrenamiento? Uno, la falta de donantes. Ustedes saben que, sobre todo en Latinoamérica, no tenemos esa costumbre de la donación de cadáveres o incluso la donación de órganos. Razones culturales sobradas. Problemas sanitarios. Los cadáveres llevan un control sanitario muy estricto para el trabajo, antes y después de. La falta de reproductibilidad. No en todos los cadáveres podemos practicar todo tipo de procedimientos. Por ejemplo, el clipaje de un aneurisma no lo podemos practicar en cadáveres. No lo vamos a encontrar. Debido a que, como sabemos, un cadáver que tenga un tumor o un aneurisma va automáticamente a anatomía patológica. Tenemos que tener hay un requerimiento especial para el tratamiento o el uso de cadáveres. Tenemos que tener un espacio con todos los requerimientos del lugar, sanitarios, tecnológicos. Los asuntos legales, ya que el uso de un cadáver, sea para los fines científicos, lleva una amplia gama de procesos legales que deben de ser agotados a cabalidad. Tecnología exclusiva, el uso de los cadáveres para abordajes. Por ejemplo, tenemos que tener un drill, tenemos que tener microscopio, tenemos que tener endoscopio, tenemos que tener un área especial para refrigerar los cadáveres. Y, claro, el costo. Como ya se ha hecho énfasis, los cadáveres no son baratos. Para el Neurosurgical Training en las salas de operaciones, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que tenemos? La ventaja es un escenario real, el mejor escenario. Tenemos el planeamiento preoperatorio en diagnósticos por patologías. Tenemos varios tipos de patologías, todas las patologías. También tenemos todo tipo de complicaciones. Como dicen por ahí, como dice un adagio, un mar calmado nunca hace un buen marinero. Tenemos tecnologías usuales y siempre estamos bajo la supervisión de un maestro. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas son problemas bioéticos, ya que un residente no puede practicar con un paciente. El paciente no es un ente para que se practique. Problemas legales. Si esta regla principal se rompe, acarrea un sinnúmero de problemas legales. La curva de aprendizaje. Debido a que la curva de aprendizaje es repetición, es extremadamente lenta. La dificultad para practicar en casos complejos también. Un residente no puede aprender a clipar un aneurisma o a extirpar un tumor en un paciente. El entrenamiento en laboratorios cadavéricos. ¿Cuáles son las ventajas? Tenemos una anatomía real. Tenemos una percepción real de los tejidos. Desventajas, es un escenario que no es real. Usualmente es sin estudios preoperatorios. No hay patologías, fisiopatologías. No tenemos, normalmente solo tenemos una anatomía normal en el cadáver. Tenemos una dificultad para reproducir complicaciones. Sangrados espontáneos, lamentablemente no lo tenemos en el cadáver. Sin el uso de tecnología usual, tenemos que tener un requerimiento especial de un ambiente, una infraestructura. Y la poca disponibilidad debido al alto costo. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos en nuestro training? Tenemos una anatomía similar, tenemos una percepción real de los tejidos, se puede reproducir ciertos aspectos fisiológicos, ciertas patologías pueden ser reproducidas. Universalmente puede estar en cualquier lado. No se necesita, no tenemos riesgos de infecciones. No necesitamos un ambiente especial para trabajar con ellos. Tenemos un bajo costo. En cualquier lugar podemos practicar. Las desventajas es que es un escenario que no es real. La consistencia no es 100% real, no es la misma. De momento hay un número limitado de patologías que se pueden reproducir. Y también que, sobre todo, que sea aceptada universalmente. Entonces, ¿por qué los simuladores son importantes en neurocirugía? Como todos sabemos, es rara humanuense, pero un milímetro en el que nosotros nos equivoquemos en neurocirugía, un error de un milímetro más, un milímetro menos, sabemos ya las nefastas complicaciones que puedan acarrear. Entonces, en neurocirugía, que es una especialidad de alta demanda, tenemos que reducir ese milímetro a lo máximo. Entonces, la vía en que aprendemos neurocirugía, con el cadáver, con la clínica. El entrenamiento en neurocirugía se compone de laboratorio, más laboratorio, más laboratorio, y después entonces ya vamos al paciente. La práctica en la neurocirugía es una práctica que debe ser constante, metódica. La neurocirugía, como toda ciencia médica, se basa en la bioética. La WHO, que hace ya el check-in, el check-out, tiene un estricto control sobre los residentes. Actualmente, el residente no tiene la misma libertad que tenía hace varios años para practicar con el paciente. Actualmente hay un control muy estricto debido a la bioética y al control con el paciente. Bueno, ahí ustedes pueden ver es un simulador que realizamos en el 2006. ¿Cuáles son los requerimientos que tiene que tener un training model ideal? Que la anatomía sea ideal, que sea una anatomía 1:1 a escala humana, que la consistencia sea lo más real posible, que el hueso se pueda drillar, que se sienta como un hueso, si es posible, que sangre, que se puedan disecar los tejidos capa por capa, el tamaño real, debido a que de nada nos sirve tener un buen modelo que se pueda drillar, que incluso que el hueso sangre, pero que el tamaño sea del tamaño de una habitación. La habilidad para cambiar posición. Esto es muy importante debido a que de nada nos sirve tener un modelo que solo puede estar en un solo plano en el espacio. Ya, como sabemos, el paciente no está en un solo plano del espacio. Tenemos que mover la cabeza, buscar un mejor ángulo para el abordaje, que pueda ser transportable, que no pese sobremanera y, sobre todo, importante, que tenga patologías para poder resolverse. Un modelo que tenga tumor, un modelo que tenga aneurisma, que nos ayude a aplanar las curvas en ciertas patologías difíciles y, si es posible, que sea atractivo. Bueno, ahí pueden ver parte de la elaboración de nuestro modelo. El cráneo que se usó de modelo es el mío. Entonces, ya ustedes pueden ver la primera parte del modelo, que es el hueso. El cráneo puede ser drilado. También, como la cavidad nasal es a escala 1/1, con todas las estructuras anatómicas. Esta cavidad nasal podemos incluso practicar la abordaje transnasal. Como ya ustedes pueden ver aquí, los meatos, pueden ver aquí los meatos. Las coanas o las turbinas se pueden ver. Pueden ser drilladas, pueden usar kerrizón, incluso pueden llegar hacia fosa media. O sea, región celar, fosa media. Parte de la elaboración del polígono de Willis para la circulación del modelo. Aquí pueden ver el modelo ya en el laboratorio, en la sala de operaciones. Es una cabeza que puede ser el pin de Hudson. Podemos utilizar el Hudson en ella. Se adapta fácilmente. Lo que vemos acá, esto que ven acá, es la bomba. Es la bomba que impulsa la sangre y el líquido cefalorraquídeo dentro del modelo. Aquí vemos el tamaño del modelo, del cerebro, el cerebro aislado. El cerebro cuenta con sus hemisferios, cuenta con sus lóbulos, cuenta con la pía madre, la aracnoides y la dura madre. Aquí pueden ver el cerebro, pueden ver la aracnoides y la dura. Todo esto es escala real, 1/1. Por ejemplo, como habíamos hablado de un modelo que contenga un tumor, a nuestro modelo le hemos puesto un tumor dentro para ser extirpado. Pueden ver acá. Este tumor está completo con el tumor y su cápsula. Ahora, si creamos un tumor con cápsula en el cerebro, cosa de que es importante que el residente o el neurocirujano le enseñe a la residente cómo se diseca con cuidado. Primero el abordaje hasta disecar el tumor y hacer el debulking. Pienso que podemos aplanar la curva de aprendizaje de ese tipo de técnica. Aquí vemos el tumor con el líquido cefalorraquídeo funcional. ¿Lo pueden ver? Sí. Una pregunta abierta para el público. ¿Alguien sabe qué punto anatómico de referencia es este que está ahí? Sí, es abierto. Pregunta abierta. Para cualquier persona. Ok, ok. Bien, entonces, importante aquí. Aquí lo que hemos desarrollado que los ventrículos de nuestro modelo sean funcionales. Por ejemplo, aquí podemos ver el agujero de Monroe. Aquí vemos la vena talamoestriada. Aquí podemos ver los cuerpos mamilares, acá, cuerpos mamilares, el piso del tercer ventrículo, transparente, lo pueden ver acá, y aquí vemos el infundíbulo. Hemos desarrollado un modelo para la elaboración de tercer ventriculostomía, debido a que este tipo de técnicas no hay forma de practicarlo en un cadáver, mucho menos en un paciente. Debido a que en un cadáver, como ya sabemos, los ventrículos se encuentran obliterados. Importante. El surgical planning, el planeamiento quirúrgico. Si tenemos un modelo de escala 1/1, pensamos que el residente puede planear mejor y entrena el planeamiento mejor para las cirugías, para sus futuras cirugías, ya que tendrá los planos anatómicos en tercera dimensión a escala real. Es mucho más fácil que en 2D, en una hoja de papel. Y es menos riesgoso que planearlo con el paciente real. Como pueden ver acá, el modelo consta de diferentes capas, la piel, tejido grueso subcutáneo, músculo. Aquí vemos el hueso, la dura y el cerebro. Después de terminado el procedimiento, aquí podemos ver cómo la dura ha sido suturada. La dura ha sido suturada. Entonces, aquí podemos ver parte de un abordaje. El residente puede usar el drill, puede entrenar cómo es el uso adecuado del drill. No tenemos el riesgo de usarlo en el paciente. Aquí vemos la cranitomía, la dura, y entonces luego de la cranitomía. importante. Podemos usar el carry zone, podemos usar el hot zone, podemos usar el drill y que la sensación sea lo más parecido a la real. Que el residente se acostumbre a esa sensación. Y cuando él llegue a la dura madre, como mostramos en el video, que vea que la dura madre está ahí, está adherida al hueso. Por ejemplo, si en caso queremos entrenar al residente a que aprenda a usar el Hudson, el Harrison, podemos usar una parte de un cráneo, no tiene que ser el modelo completo, para que se vayan entrenando. Y así la curva de aprendizaje la hacemos más corta. Claro, como hemos dicho, que nuestro modelo tenga circulación, polígono de Willis, que tenga aneurisma. Algunos de los modelos vasculares, los modelos de aneurisma, modelos de polígono de Willis. Aquí hemos hecho que un modelo con la piel que sangre. Lo hemos denominado de esa manera, que la piel sangre, que la arteria temporal superficial esté ahí. Si queremos la disección, si queremos hacer incluso un bypass también. Pueden ver acá la disección de la arteria temporal superficial. Un ejemplo de un modelo, el cráneo completo, dura madre, aracnoides, cerebro y un aneurisma. Como hemos dicho, que el modelo sea fácil de transportar, que sea asequible. Por ejemplo, si el residente quiere practicar técnicas microquirúrgicas de bypass, puede tener un hemisferio para practicar. Aquí vemos un residente practicando el bypass, uno de nuestros modelos. Modelo de aneurisma. Totalmente transparente. El doctor Kimura en el curso de técnica bypass y revascularización en la ciudad de Tiumen en febrero de este año estuvo practicando con uno de nuestros modelos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que queremos desarrollar? Modelos para craneosinostosis, una piel sangrante, modelos en neurotrauma con hematoma epidural y subdural y el continuo desarrollo de nuestros modelos. Recordando una frase que dice, el silencio es para uno, pero el conocimiento es para todos. Tratemos siempre de que el conocimiento se expanda. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? Ok, muy bien, Manuel. Quiero introducir al moderador, Alma Griselda Ramírez Reyes, un neurocirujano pediátrica de Ciudad de México. Bienvenidos, Griselda. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y quiero felicitar a Manuel porque este es uno de los modelos más completos que hemos visto para el entrenamiento en neurocirugía. De hecho, bueno, yo recuerdo algunos otros modelos como los generados por Giselle Coelho de la Universidad de Sao Paulo. Ella inició hace algunos años atrás el desarrollo de modelos principalmente para cirugía de craneosinostosis y actualmente ellos tienen un taller también para la realización de endoscopía, principalmente para el entrenamiento en tercer ventriculostomía, así como los modelos realizados por Alan Coelho. Sin embargo, lo realístico que es realmente desde que ve uno las características de la piel, cómo han hecho los modelos tan completos en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, realmente es lo que requerimos dentro de los entrenamientos. Actualmente, bueno, se está llevando a cabo ahorita un seminario por la Universidad de Stanford en relación a neurocirugía vascular y como tú bien lo mencionas y tienes mucha razón, muchos de estos modelos y que son maravillosos nos muestran toda la anatomía normal y que es importante que nos relacionemos con ella. Sin embargo, la realidad de la mayoría de los casos que tenemos no es así. La anatomía está completamente distorsionada, por lo cual muchas de las estructuras no las vamos a encontrar con las mismas características con las que lo aprendimos dentro de la anatomía microquirúrgica. Una de las situaciones que comentaste al inicio de tu conferencia y que me pareció muy importante es cuando comentaste por qué no tenemos el acceso a los cadáveres para poder realizar este tipo de procedimientos. La UNAM recientemente, la Universidad Nacional Autónoma de México, desarrolló un programa que es para la donación de cadáveres. Es un programa que surgió a raíz de la situación tan grave que hemos estado viviendo en México por las matanzas realizadas por los narcotraficantes y por lo cual no es tan fácil tener acceso en la actualidad a un modelo cadavérico para llevar a cabo las prácticas por parte de los residentes. Este modelo que está llevando a cabo la UNAM permite que la persona en vida pueda suscribirse a este programa de tal manera que pueda hacer la donación de su cadáver y este cadáver pueda ser manejado de la manera más cuidadosa posible para poder preservar los tejidos y poder llevar a cabo con ellos los diferentes procedimientos quirúrgicos que se requieran para el entrenamiento de los residentes de cirugía, ortopedia, neurocirugía, etc. Sin embargo, bueno, la accesibilidad y, como ya lo mencionaste también, el transporte de este tipo de modelos, como los que ustedes están generando, realmente permitirá poder extender la enseñanza de las diferentes patologías neuroquirúrgicas dentro del entrenamiento de los residentes de neurocirugía a través del mundo. Muchas gracias, Manuel. Yasmin Lemos pregunta, ¿cuánto es el costo de los modelos que ustedes están generando en Rusia? Hello. Okay. Manuel, ¿nos escuchas? Nos están preguntando. Sí, le escucho, doctora. ¿Cuáles son los costos de un modelo como el que ustedes están generando en Moscú? Bueno, mire, el objetivo de los modelos no es comercial. O sea, de momento estamos desarrollándolo. Bueno, el doctor Suriano, que es que ha servido a la cabeza del equipo, creo que usted lo conoce, no sé si que él está con nosotros en línea, de los que no hemos enfocado en conjunto con él es el desarrollar los modelos, porque a primera intención es que tenemos que desarrollar un buen modelo, y de momento no le hemos puesto precio. Ok, Manuel, alguien pregunta. ¿Y alguien tiene más preguntas? Hay una pregunta, Griselda. ¿Cuál es el costo de un modelo? Ya lo acaba de mencionar Manuel. O sea, no, en el momento ellos están desarrollando esta tecnología, por lo cual... la finalidad no es vender este tipo de modelos, sino seguir desarrollando más modelos para el entrenamiento, y probablemente a través de las academias podamos tener el acceso a este tipo de modelos para llevarlos a los hospitales de escuela en diferentes partes del mundo. Okay. Sí, claro, claro, es el objetivo. Por ejemplo, yo que soy dominicano, en mi país no existen entrenamientos en neurocirugía o cirugía general, por ejemplo. No hay acceso a cadáveres. El acceso a cadáver primero pasa por las universidades para anatomía y anatomía patológica, que es es como se le da una utilidad más amplia al cadáver que nosotros, porque luego de que utilicemos una cabeza, por ejemplo, 2 o 3 abordajes ya no sirve para otra cosa. Entonces, anatomía, las escuelas de anatomía lo usan, se le da más beneficio para el uso, porque pueden usar un cadáver, una cabeza, por varios años incluso. Okay. ¿Hay otra pregunta de panel? ¿O comentario? ¿Comentarios o preguntas que tengan? Griselda, yo tengo una pregunta. Cuando tú estás entrenando, ¿tú usas modelos como esto más o menos para entrenar? Nosotros no tenemos este tipo de modelos, desafortunadamente. Habíamos intentado desarrollarlos a través de HDM, que ellos manejan más la realidad virtual. Sin embargo, hubo algunas cosas que no se concretaron con ellos. Generalmente nosotros, para lo que sí hacemos algunos modelos, pero es más de estereolitografía, es para las cirugías de craneosinostosis, cuando hacemos las técnicas de monobloc para hacer las correcciones en... craneosinostosis sindrómicas, es cuando se generan estos modelos, pero es básicamente la parte ósea. Toda la demás dinámica se realiza con base a estudios bidimensionales para poder hacer el manejo de los tejidos blandos. Sí, yo fui a la escuela Universidad Autónoma de Guadalajara y usamos cadáveres bien usado. ¿Es lo mismo cuando tú entrenas en Ciudad de México? ¿Lo mismo? En la Universidad Nacional Autónoma de México sí era una parte muy importante de la práctica, principalmente en Ciudad Universitaria. En sus otras sedes no tienen esa disponibilidad, por eso ellos tenían que desarrollar la realidad virtual. Actualmente ya dentro de los programas de anatomía microquirúrgica, los cadáveres ya solamente se reservan para el entrenamiento de residentes de especialidades quirúrgicas. Actualmente ya lo que se determinó por parte de la universidad es que los estudiantes de medicina van a aprender la anatomía a través de sistemas de realidad virtual como el SECTRA. Sí. ¿Puedo opinar? Claro. El doctor Suriano es el presidente de nuestra sociedad, de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, y actualmente es también vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía. Adelante, doctor. Sí, primero que nada, felicitar a Manuel por su entusiasmo. Emprendimos este proyecto hace ya buen tiempo y la idea es buscar consistencias, buscar materiales, investigar materiales que puedan ser percibidos como lo más aproximado a lo real, y cada vez se han modernizado más las resinas que se pueden utilizar y ahora nos han dado la posibilidad de tener líquido cefalorraquídeo, tener vasos pulsátiles, reproducir aneurisma, reproducir la posibilidad de hacer bypasses, deformidades, etcétera. Pero una cosa muy importante es que independientemente de que haya cadáveres o no, que sí los hay en las universidades o se pueden comprar, inclusive en los hospitales privados tenemos cadáveres completos que compramos. El problema de eso son, primero, los riesgos sanitarios. La preparación de los cadáveres a veces no es suficiente como para darte una certeza de que no hay riesgo de que vayas a pescar una infección viral o por priones sobre todo. Sí. Segundo, el tema legal. Hoy la legalidad cada vez está siendo más difícil. Tercero, que no te lo puedes llevar a donde tú estás, y eso es una cosa que es maravillosa, porque si tú puedes meter un true trainer al quirófano y al mismo tiempo que tu maestro está operando, tú reproducir la técnica en un lado con otro microscopio idéntica, eso es maravilloso, es una enseñanza tutelar del primer mundo. Te lo puedes llevar a tu casa, lo puedes tener en cualquier oficina, y los cadáveres no. Los cadáveres necesitan un anfiteatro y unas situaciones de control de calidad muy complicadas. Entonces, la idea que tenemos es poder aportar al mundo un modelo que sea muy realista y que sea tan barato que pueda ser utilizado en todo el mundo y a gran escala. No como ahora que ocasionalmente tienes un cadáver y pues te lo acabas, pero la enseñanza tiene que ser continua. Entonces, esto que Manuel y el grupo estamos haciendo es la gran oportunidad para tener una enseñanza práctica y además que pueda servir para los exámenes, porque normalmente examinamos a los residentes y les hacemos exámenes teóricos, pero en la parte práctica, ¿qué? Entonces creo que ahí podemos también evaluar habilidades que son importantes. Eso era el comentario. Felicidades a todos, felicidades Manuel, gran trabajo. Gracias Griselda. Gracias María. Gracias a usted, doctor. Buen español, very good Spanish, Dr. Bennett. Well, gracias, gracias. Está tratando. Estoy teco. Yo fui de Ciudad Universidad Autónoma de Guadalajara. Mira, yo hablo mucho con Víctor Hugo Pérez Pérez. Okay. Él habla, es palabras muy fuertes para el público. Él dice que lo más fresca está un cadáver, lo mejor. Claro, lo que pasa es que el doctor Víctor Hugo Pérez tiene la cuestión de que trabaja en un anfiteatro como patólogo, como médico forense, y eso cambia todo, pero el riesgo es muy alto porque son cadáveres tan frescos que todavía no sufren una preparación, entonces te puedes contagiar de lo que sea, que manejarlos con mucho cuidado. No es lo ideal, no es lo ideal. Lo fresco no es necesariamente lo mejor. Lo mejor es que el modelo se parezca a la anatomía normal y lo mejor es que no te pueda contagiar. Y otra cosa importante es que la gran mayoría de los cadáveres no tienen patologías. Entonces tú tú haces un abordaje nada más, pero no quitas un tumor, no clipas un aneurisma, no resecas una malformación, etcétera. Y eso es lo que estamos tratando de reproducir, patologías que puedan ser operadas por los residentes. Gracias, doctor Bennett. Un placer. Okay, thank you. Gracias. Okay, Griselda, yo no sé si hay más preguntas, comentario de alguien sobre esta charla de Manuel. No, solamente de Carlos Villamayor, que comenta, excelente los entrenamientos y felicidades al doctor Manuel. Ok, quiero seguir a la próxima